llego hasta aquí, conozco la angustia, me pongo a cantar. Voy a estar tocando, presentando mi segundo disco, Azul Verde Limón, en el Club Cultural Matienzo, este sábado a las 21. Va a ser una fecha doble de presentación porque se va a presentar también Malinalli y luego Azul Verde Limón. Es el segundo disco que hago, esta vez con una banda más grande, somos 5, guitarras eléctricas, sintetizadores, batería, percusión. Y sigue un poco la tradición de la música del Río de la Plata, tiene ritmos de Brasil, Uruguay, Argentina, mezclados con cosas quizás más modernas, con distorsiones y disonancias más del siglo XXI. Cuando ellas no están, nube, 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 nube. Voy a estar presentando mi disco nuevo que se llama Malinalli en el Club Cultural Matienzo este sábado a las 21, muy puntual. Malinalli es un disco íntimo. A diferencia de mi primer disco, La Vuelta Manzana, los arreglos me parece que están en este caso acompañando las canciones desde algo más pequeño, que juntamente con el productor lo que nosotros queríamos lograr era que fuese la misma sensación que cuando yo toco sola en vivo. Se ve cercano de nuevo. Elefante en la habitación es como, en cierto sentido, es como una gran ayuda para nosotros, básicamente porque todo lo que hacemos se potencia con el hacer de los demás. Entonces, si uno hace una cosa, los otros hacen una cosa y todos juntos hacemos 30.000 cosas. Eso está buenísimo. Y me despido. Me voy. Oh, oh, oh. Nosotros formamos parte de un mismo sello de gestión colectiva, Elefante en la Habitación, así que para nosotros es súper normal esto de trabajar juntos, trabajar apoyándonos. Queríamos hacer un evento grande que fuese del sello, entonces nos pareció lógico armarlo entre dos artistas. También en este caso puntual, tanto el disco de Lautaro Feldman como el mío se hicieron más o menos a la vez. Lautaro fue el productor de Malinalli junto conmigo y yo toqué las guitarras eléctricas en el disco de él, entonces en realidad trabajamos bastante juntos para hacer los dos y por eso es como una celebración de todo ese proceso que llega a su fin. Los discos se pueden escuchar desde la página de Elefante en la Habitación, que es el sello por el que salen, y se pueden conseguir principalmente en el show, va a ser la presentación física también de los discos, y luego en disquerías amigas que también van a estar en la página de Elefante en la Habitación anunciadas.